Kirill, aquí Miller. Estoy en la entrada del búnker. Recibido, coronel. Quedarás incomunicado y dentro. Así que, por favor, despídate. Lo haré, Kirill. Miller, cambio y corto. Pino, aquí Aliso. Adelante, cambio. Aliso, aquí Pino. Habla, cambio. Soldado, estoy en la puerta del búnker. Cuando baje saldré del radar, no sé por cuánto. ¿Cuál es la próxima ventana para la radio? A mediodía en punto. ¿La batería? Siempre cargada. ¿La puerta? Cerrada. También me comeré el hígado. Y voy a quemar la baba. Y no iré nunca a las estaciones sucias, nunca. Papá, me has dejado muchas instrucciones. Y me las estoy leyendo. Tú léela. Leer ayuda a recordar. Es todo, Pino. Voy a desconectar. Recibido, Aliso. Cambio y corto. Pino, adelante. Cambio. Aquí, Pino. Cambio. Te quiero, hijo. No sabes cuánto. Y yo a ti, papá. Y quiero que te comas ese hígado. No dejes nada. Cambio y corto. Preparación del reinicio al 20%.
todo el personal debe evacuar el recinto de inmediato. Fallo en la contención. Energía auxiliar activada. Todo el personal debe evacuar el recinto de inmediato. Estoy grabando. A ver, cuéntame cómo pasó todo. Bueno, bajamos. Vimos el lugar. No es que fuera muy grande. Había equipo de seguridad. Así que nos limitamos a avanzar con mucho cuidado, como en los manuales. Como aprendimos en la instrucción. Todo el personal debe evacuar el recinto de inmediato. Al llegar a la mitad, los putos mutantes se nos echaron encima. Desde el maldito techo, desde las paredes donde había cables y esas mierdas. Desde todas partes. Nos rodearon antes de darnos cuenta. Petrov, el líder, nos dijo que hiciéramos un círculo para defendernos. Recurrimos al viejo truco de quemarnos. Eso los hizo retroceder un poco y creímos que lo teníamos todo controlado. Entonces un puto gigante oyó el ruido y vino desde algún sitio pisoteándolo todo. Antes de poder mover un dedo ya había acabado con la mitad de los mutantes y de los nuestros. Aplastó a los mandos y lanzó a Sasha el tapón contra una columna todo tan fuerte que le partió la cabeza. Todo el personal debe evacuar el recinto de inmediato. Luego unos mutantes distrajeron a la bestia. Se puso a perseguirlos y nosotros, es decir, Sid y yo, corrimos hacia la salida. Pero solo en ello. Eso es todo.
preparación del reinicio al 80 por ciento. Preparación del reinicio al 40%. Reinicio completado. Pasando a la fuente principal. Todo está en el evacuado y recibido.
Todo el personal debe evacuar el recinto de inmediato. Kirill,
Voy a volver. Solo necesito descansar un poco. Estoy muy cansado. Ahí estás, hermano. Veo que encontraste los mapas y te tomaste un descanso. Yo también necesito uno. Como odio este pedazo de hierro. Aunque hay que procurar no quedarse mucho tiempo. Tu hijo me ha enviado aquí. Me dijo dónde buscar. Es un chico duro. Tu Kirill. Sí. Veo que se esfuerza. Hijos, todo lo que hacemos es por ellos. Yo estoy aquí por mi hija. Es lista, fuerte, amable, preciosa. No te puedes imaginar lo orgulloso que estoy de ella y cuánto la quiero. Yo procuro ser padre, pero al final me sale el coronel. Es como si al mostrar afecto, mostrara también mi vulnerabilidad. No solo a ella, también a su marido. Al principio pensé que era un chico cabal. Pero su obsesión con la verdad empezó a volverme loco. Siempre se jugaba la vida, pese a tener el amor de la mejor mujer del mundo. La gente decente quiere cosas normales. Un caldo espeso, un lugar caliente al que llamar hogar y niños sanos. Pero él quería la verdad. Deja que mire esos mapas. Estaba bastante enfadado con él. Pero entonces miré el mundo más de cerca. Y volví a examinar mi vida hasta ese punto. Especialmente cuando escuché tu historia. Pude ver todo mi pasado reflejado en ti, amigo. Ambos servimos a la gran mentira, porque ambos nos obligamos a creer que era necesaria. Y de no haber sido por él, yo habría terminado como tú. Pero ahora, y por fin, mi vida tiene para variar un propósito real. Y todo porque al fin puedo mirar a la verdad a los ojos. Me parece que lo comprendes. Gracias por los mapas. No pienses que ha sido en vano. Nos has salvado a todos. Y a Kirill le daré este reloj y haré que salga de este agujero infecto. Te doy mi palabra. Bueno, es la hora. Adiós, coronel Klebnikov. Que descanses. Artyom, quédate conmigo. Aguanta, hijo.